doctor Cristian Salas. Un gusto saludarlo. Muy buenos días. Gracias, muy buenos días. Muy buenos días a todo el público. Después de mucho tiempo aquí, todo un placer. Sí, hemos tenido la posibilidad de conversar antes, pero agradezco mucho su presencia esta mañana. Vamos de los datos que la coyuntura nos presenta a luego evaluar el caso Lavallato desde un enfoque y una perspectiva un poco más amplia. A ver, lo que hemos podido conocer en estos días, que se intuía, se creía, más o menos imaginamos que podía haber pasado, ya Barata ha dicho en una declaración muy concreta, además ante el fiscal, que él le dio 3 millones de dólares al nacionalismo a través de Nadine Heredia y Ollanta Humala. Eso, en el marco de las investigaciones que se siguen, tanto a Nadine Heredia y a Ollanta Humala, como se dice en términos coloquiales, cierra el círculo y por lo tanto ellos ya están en una situación legalmente irreversible en términos de su responsabilidad en esto. Ajá. Voy a ser bastante drástico, digamos, con la respuesta en relación a lo que he estado escuchando últimamente acerca de ver el caso como un hecho aislado. No, o sea, no debemos ver el caso y no debemos llevar el debate a si el aporte constituye o no delito. El hecho de no declararlo constituye o no delito. Incluso el mismo presidente del Poder Judicial tuvo un pronunciamiento al respecto, señalando que podría ser un tema administrativo, a diferencia de lo de Toledo, que era un soborno. Bueno, no. Yo creo que la visión, sobre todo desde la Fiscalía, debe ser una visión que parta de una hipótesis incriminatoria global. Ajá. Aquí lo que ha habido, ¿qué cosa es? Ha habido toda una organización criminal desde el extranjero, desde las empresas brasileras, que se conformaron para durante un tiempo determinado en varios países, a través de varios gobiernos, llegar a las más altas esferas del poder, sobornar a efectos de obtener contratos millonarios durante esas gestiones y beneficiarse indebidamente. Eso es lo que ha habido. Ahora, ese es el marco general. No desentender que ellos tenían ya una oficina, además se llamaba de operaciones estructuradas, que parte obviamente de la idea que tenían ellos de cómo abordar los temas de corrupción. Y ojo, que tenían como punto neurálgico, como base, tenían al Perú también. Exactamente. Sí, ya. Entonces, esos sobornos, ¿cómo habrían sido? Algunos directos, como dice el propio Barata, como el caso de Toledo, directo soborno, y otros pues maquillados, ¿no? Ajá. Esos sobornos maquillados, ¿cuáles son? Los llamados aportes al financiamiento de campañas. Ahora, que Barata no lo menciona así, eso no debe ser digamos tomado como una ley dogmática. No. Ajá. O sea, eso hay que tomarlo como la declaración de una persona que ha cometido un delito y siempre en el decurso de las investigaciones va a tratar de minorar responsabilidad. Hay que tomarlo así. Claro. Porque si decimos, no, mira, como en el caso Toledo dijo soborno y como aquí dice aporte, pues estamos cayendo en el juego del solicitante a colaborador. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿usted cree, doctor Cristian Salas, para que nuestros oyentes sigan con claridad lo que usted está diciendo? Es decir, no importa si es que se lo dieron antes o después, la lógica de Odebrecht cuando le da plata a la campaña de Ollanta Humala y de Nadine Heredia es porque lo que quería establecer era una relación que posteriormente iba a materializarse también en, digamos, el uso de, o digamos, en la dación o en la conformación de un escenario favorable para los actos de corrupción de Odebrecht. Efectivamente, y tanto es así que si uno analiza los procesos de contratación, las concesiones, las APP tan cuestionadas, tú lo que vas a ver son que desde el sector político, Congreso, Ejecutivo, se generó todo el marco legal que propiciara esas licitaciones, esas APP a favor de estas empresas. Ah. Exoneraciones, pasos por alto del SNIP, sin estudio técnico, la interoceánica es un ejemplo, el gasoducto es otro ejemplo. Claro. Entonces, digamos el dejar de lado las observaciones de la Contraloría, así es, etcétera. Así es. Ojo, incluso declaratorias de interés de necesidad nacional para esas obras. Ajá. Lo cual obviamente generaba cierta prioridad en el gasto. Entonces, si uno analiza eso más el tema del supuesto apoyo, ese apoyo tenía un objetivo, ese apoyo a la campaña financiera tenía un claro objetivo, ajá, que era comprometer al poder político para que luego sea beneficiado. Y Agordera, digamos, para decirlo en términos más coloquiales, como un arras. Claro, y se aseguraban pues el negocio. O sea, es como cuando uno va a comprar un departamento,
y el que te está vendiendo te dice, dame un adelanto, dame una arras, hagamos un contrato, porque cuando, digamos, para que tú me lo compres, yo me comprometo a vendértelo después. ¿El objetivo? Eso es un poco, digamos, la idea que tenía Odebrecht al darle plata a nadie. El objetivo es asegurarse el negocio, ¿no? Ajá. Indebidamente. Y por tanto así debe entenderse. Necesita probarse que después, ya en el ejercicio del cargo, del poder, o ya en tu mala de presidente, les dio o favoreció a Odebrecht, por ejemplo, en el gasoducto, para que se constituya un delito, o ya el hecho de que lo hayan recibido en la campaña, desde su punto de vista, es suficiente para una responsabilidad. Muy buena pregunta, y depende, esa es la respuesta. ¿Depende de qué? Depende de si al momento de recibir el dinero se logra determinar, uno, que Ollantumala, Nadine Heredia, tenían o podían tener conocimiento del origen ilícito de ese dinero. En ese momento sería lavado de activos. Ajá. Segundo, si es que cuando recibieron el dinero claramente existía el acuerdo de dame el dinero y yo luego te apoyaré, que sería ya toda una fase previa a la colusión. Ajá. ¿Sí? Tercer escenario, que no hubieran sabido nada, que era provenía de dinero ilícito y efectivamente que el dinero no era ilícito, es decir, no era dinero del Estado brasilero, sino que era dinero realmente, ni tampoco de la empresa brasilera, sino que era dinero del Partido de los Trabajadores. Sí. Ya, bueno, dinero particular lícito que hubiera llegado a su campaña. En ese caso no habría ningún delito. ¿Sí? Ahora, hubieran faltas a nivel administrativo, viéndolo así aisladamente. No haberla declarado, declarado los impuestos al ingreso del dinero al país. Pero esto último yo lo considero muy difícil. O sea, que un partido de trabajadores del extranjero te dé 30 millones. 3 millones. 3 millones, perdón. Sí. 3 millones de dólares. Es muy complicado, ¿no? Para una campaña en el extranjero. No. Pero digamos, en cualquiera de los tres escenarios. A ver, exploremos escenario por escenario. Lavado de activos, o sea, se tiene que probar que el dinero es ilícito, de origen ilícito, y que ellos sabían que era ilícito. Efectivamente, la ley es clara, ¿no? Se sanciona por lavado aquel que presume o puede presumir que los activos son ilícitos, vienen de un origen ilícito. Y ahora, Barata lo que dice es, cuando le preguntan concretamente sobre eso, de dónde salía la plata y cómo se llevaba la contabilidad de esa plata. Él dice, era de las cuentas paralelas o de la contabilidad paralela y lo pagaba la Oficina de Operaciones Estructuradas. Que la oficina de sobornos. Ilegal. Claro. Por lo tanto, ¿esa declaración ya hace que ese dinero sea una fuente ilícita o tiene que probarse algo más? No, tendría que acreditarse que ese dinero utilizado, empleado en ese periodo de tiempo por esa Oficina de Operaciones Estructuradas, tenía siempre un origen ilícito, ¿no? ¿De dónde provenía? ¿O qué objetivo tenía? Digamos, ya la organización criminal en sus declaraciones debe haber señalado, bueno, toda esa oficina solo servía para el pago de sobornos. Eso es lo que ha dicho. Ya tienes un indicio fuerte. Ahora, además de eso, hay la complicación de los casos de lavado de activos, tú tienes que sustentar que en ese entonces, Nadine Heredia, Ollantumala, los directivos del Partido Nacionalista conocían de eso. Ajá. Podían presumir que eso era ilícito. Ya, pero eso es bien difícil de probar, ¿no? Es salvo que haya colaboradores eficaces, algún dato adicional. Ahora, se necesita, por ejemplo, ahí acompañar los dichos de Barata con algún documento que sostenga justamente esta afirmación, pienso. En el caso de Toledo, Barata dice, le dimos 20 millones y, digamos, da la ruta de cómo se pagó esos 20 millones a través de las offshore y, digamos, de Maiman, ¿no es cierto? Sí. En este caso, cuando dice, yo le 3 millones, pero él dice, se lo di en efectivo. Entonces, ¿cómo pruebas que dice en efectivo? Sí, es más complicado, pero sin duda, la sola declaración del colaborador jamás basta, no basta. O sea, la fiscalía tiene que tener aquí claro, muy claro, que está tratando con delincuentes. O sea, todas las declaraciones de los colaboradores eficaces significan personas que han cometido el delito, se arrepienten y dicen, bueno, voy a brindarte información para que me beneficie con la pena. Esa es la idea del colaborador. Entonces, tratándose de delincuentes, pues siempre el delincuente va a buscar aminorar su responsabilidad, ¿no? De los 10 delitos no te va a hablar de los 10, te hablará de uno o dos, pero nada más. Ahora, porque aquí estamos hablando de gente muy poderosa atrás, ¿eh? También hay que ver eso. Y gente bien asesorada, además. Y muy bien asesorada, ¿no? ¿Ya? No son cualquier tipo de delincuente. O sea, ellos no actuaban por intuición, ellos tenían una lógica de intervención corrupta. Por supuesto, y es más, yo te diría que como toda organización criminal, ellos sabían que en algún momento iban a caer.
Ajá. Entonces ya tenía incluso planificado cómo reaccionar. O sea, estos acuerdos que se hacen de parte de Odebrecht no son acuerdos espontáneos. Ajá. O sea, son parte de toda una estrategia ya previamente establecida, o sea, como toda organización criminal. Claro, o sea, si caemos, ese es nuestro modo. Claro. Podríamos hacer esto. Le damos tanto y obtenemos tanto. Ya, de acuerdo. Pero yo, a ver, no quiero salirme de ese punto porque es bien importante. Porque hay, y eso tiene que tener nuestros oyentes, y aquí lo repito mucho, una realidad mediática o política, y hay una realidad judicial. Ahora lo que estamos discutiendo es la judicial, la penal, es decir, para imputar una responsabilidad a alguien, porque políticamente ellos ya están en la lona. Entonces, para lavado de activos tendría que probarse eso. O sea, no es tan fácil, no es 2 más 2 más 4, o sea, no es como los medios dicen ahora. Está probado que Lula se lo pidió a Marcelo Odebrecht. Marcelo Odebrecht se lo dio a Barata. Barata se lo dio a Fabre y al otro de su agencia de publicidad, y ellos se lo dieron a Ollanta y a Nadine. Y hasta el círculo cerrado, ¿no es así? No, todavía falta. O sea, sirve, o sea, ese recorrido sí sirve mucho. Probablemente haya sido la ruta. Así, ¿no? Es, pero ahora faltan algunos elementos adicionales propios del tipo penal. Ajá, y ahí sí se tiene que probar si tenían conocimiento del origen ilícito y todo. Así es. Pero supongamos que ellos aleguen, porque están alegando dos cosas ya, muy concretamente. Una, fue en época de campaña, o sea, ahí no hay corrupción, ¿no es cierto? Eso es lo que ha alegado el abogado de Nadine Heredia. Eso se dio en momentos de campaña, y era fondos para campaña. Y en segundo lugar están hablando de prescripción, ¿no? De siendo fondo de campaña, que esto ya pasó hace, ¿cuánto? 6 años. 11, claro. 6, 7 años. 2011, claro. Y por lo tanto ya no deberíamos discutirlo. ¿Esos argumentos se sostienen? ¿Son importantes? A ver, comienzo por el segundo, la prescripción. No, si estamos hablando de presunto lavado de activos nada más, no habría prescrito. O sea, el delito lavado tiene 15 años, o sea que ni siquiera estamos al inicio. Y en relación a, claro, o sea, siendo simplemente aportes de campaña, no tendrían por qué generar sospechas. Sí, pues, por eso volvemos a lo que al inicio dijimos. No debemos de llevar la discusión a si en ese momento esos aportes constituyen delito o no. No, tenemos que ver el panorama completo. Claro. Después de que estos señores llegaron al poder, ¿hubo alguna tratativa, algún beneficio para esas empresas brasileras que dieron esos supuestos aportes al financiamiento de la campaña? La respuesta es sí. Ajá. Vamos a analizar esos procedimientos y vamos a encontrar irregularidades. Entonces, si tú ves el panorama completo y dices, ah, no, pues, no estamos hablando solo de un aporte de campaña, sino que estamos hablando posiblemente, estamos en el plano de la hipótesis criminal, sí, de un adelanto de soborno. Y ahí entramos ya al mundo de la tentativa de colusión, solo si vemos eso. Ahora, pero doctor Cristian Salas, entonces por eso sí me parece acertado el hecho de que el Ministerio Público haya, por ejemplo, citado a Nadine Heredia al caso Gasoducto, porque lo que Barata dice es que ella tuvo una participación muy activa en generar las condiciones para el contrato con... Es correcto, y si uno analiza el caso específico del gasoducto, hay información que revela que la misma Nadine Heredia habría sido la que habría estado interesada en mover a sujetos en diversos puestos clave, proinversión y de proinversión vinculados a Odebrecht, a las empresas brasileñas. Entonces, ahí ya vas armando un caso. Ahí tiene lógica esto de el adelanto, sí, porque ella se pone a trabajar para, digamos, cumplir con lo ofrecido, o sea, los 3 millones que ella recibió, pues un adelanto para hacer eso, y probablemente otro monto por hacerlo. No. ¿No es cierto? Porque la primera es como el adelanto para asegurar que cuando llegues al poder lo hagas. Pero otra cosa es cuando ya lo hagas, ¿no? Efectivamente. ¿Cierto? O sea, es probable que se van a encontrar otros, ya sobornos sería en ese caso, ¿no? Y por eso es que en el gasoducto sur tú tienes ahí a Eleodoro Mayorga, lo tienes investigado, vinculado también a estas empresas, tienes a la misma Nadine ya en condición de investigar, entonces tú tienes ahí, creo que el mismo Humala está también en el tema del gasoducto. Sí. Entonces ya vas vinculando el tema del aporte con eso. Esa es la visión correcta, claro. Tienes que ver el panorama completo, porque si te centras solo en el aporte, vas a dar pie a lo que la defensa quiere. O sea, la defensa en este momento dice, miremos solo el aporte y no es ilícito, ya pues no, pues una visión muy limitada de los hechos, ¿no? ¿Y usted cree que, entiendo, desprendo de lo que dice doctor Cristian Salas, que usted más bien cree que así está actuando el Ministerio Público? O sea, digamos, usted que es un litigante y que ha sido procurador, ¿siente que el Ministerio Público no ha armado el caso desde la perspectiva más amplia, sino del caso por caso? Lo que ocurre es que el Ministerio Público Nacional... Ojo, no dudo de la ética y el compromiso del doctor Pablo Sánchez, excelente persona, un magistrado de primera. Pero yo creo que en el caso concreto de Lavallato,
se está actuando buscando la seguridad del pedido. Entiendo que es así. O sea, yo trato de ponerme en el lugar también de la fiscalía. Y entonces lento pero seguro. Claro, digamos. Entonces yo creo que ellos están diciendo, bueno, si queremos la prisión preventiva contra Toledo, no vamos a ponerlo en un contexto de colusión porque nos obliga a traer a la gente del comité, además funcionarios. No, no, claro. Vámonos por el tráfico de influencias, que es un delito pequeñito. Sí, pues, y claro, no es que aquí Toledo dijo, oigan, a ver, brasileros, yo les voy a ofrecer tal cosa. Así no fue, fue de fuera hacia acá. Exactamente, de frente además. Así es. Cuesta tanto, ¿no es cierto? Así es, entonces, pero yo lo que creo es que optan por esa estrategia para probatoriamente asegurarse el vínculo y pedir y lograr las prisiones preventivas, y durante el proceso, espero, se modifiquen las tipificaciones y se pueda construir correctamente el caso. ¿Y si no, se van a caer? Si no, los casos se van a caer porque están divididos, y analizar casito por casito significaría partir de una hipótesis de actos de corrupción aislados cometidos por varios funcionarios, claro, en diversos gobiernos. No, esa no es la idea. Ahora, adicionalmente, el caso tiene que analizarse en su completa dimensión, porque si no te va a traer complicaciones y podría generar hasta impunidad. Yo me pongo en el siguiente caso. Si estamos bajo la hipótesis general de una organización criminal que atacaba a las altas esferas de los gobiernos, entonces atacó a la alta esfera del gobierno de Toledo, atacó a la alta esfera del gobierno Humala, ¿en medio quién está? García. Ya, pues, ¿qué? ¿A él no lo tocaron? Eso es lo que digo yo. ¿A él no le ofrecieron? No, pues no. Entonces, hay que tener el panorama completo para no generar impunidad. O sea, ¿cree usted que con el caso Toledo y con el caso Nadine Ollanta, de lo que se conoce hasta ahora como elementos que tendrán que ordenadamente configurar un caso fuerte en cada uno de los eventos, ya queda probado de que Odebrecht hablaba con los presidentes? No, claro. Es un modo operante. No solo en Perú, sino en otros países. Efectivamente. Por lo tanto, esa era la metodología testeada y llevada a la práctica por Odebrecht. Sí. Y en el caso de García, dice usted, es improbable que no hayan hecho eso. Claro. Entonces, ¿eso de qué me sirve? Ojo, no me sirve de prueba contra García. No, yo sé. Pero me sirve de indicio para no dejar de lado ese periodo de gobierno y no descartar, ojo, no descartar que García más adelante puede estar investigado. De acuerdo, de acuerdo. Y que esta lógica de que Luyo, Navarro o hasta Cuba actuaron de manera aislada. No, esos son peces chiquititos. Bueno, ajá, o sea, no, ahí hay muchos nombres detrás, muchos funcionarios detrás que hasta ahora no caen por no sé por qué. Por ejemplo, ¿qué le parece de lo que hay en términos de la investigación? Ya deberían estar incorporados. ¿Quiénes cree usted en ese caso? En el caso de la línea 1. Sí, 1 y 2 de metro, sí. Por lo menos el ministro de Cornejo. Entonces, por lo menos. Él ya debe estar. Ahora, ¿y qué explica que no esté investigado? No lo sé, o sea, tienes ahí al viceministro y tienes a todo el comité, ¿no? O sea, todos muy cercanos, claro, a él, además, sí, que los ha movido. Todos con vinculación tremenda, ¿no? Ajá. En otros casos que he llevado y ahora que llevo desde la defensa, ajá, la fiscalía en muchos casos basta con que el titular de la entidad haya emitido la resolución que nombró a esa persona o al comité y ya está incluido. Sí. No sé por qué aquí no. Pero que se puede intuir que están administrando un poco. No sé, yo entiendo que de pronto es un tema de falta de estrategia en ese sentido, ¿no? Ahora, ¿y si entra Cornejo, entra García también? ¿Por los dichos que ya Cornejo ha hecho, por ejemplo? Mire, que Cornejo ha sido también bastante frontal en relación, ¿sí?, a eso, ¿eh? Entonces, pero es que esa es la forma, o sea, es que tienes, sí, que llegar poco a poco a los verdaderos o a los autores reales de esto. Pero tienes que incluir a la gente, o sea, no vas a esperar a que de fuera el mismo investigado diga, oye, ahora sí quiero hablar. No, pues tienes que incluirlos, indagar y en ese contexto determinar si tus sospechas como fiscal son correctas o no. Claro, y por eso García está permanentemente achacando esta idea de que esas ratas eran aisladas, que no eran suyas, que traicionaron su confianza. Señalando que los ministros son los operadores, diciendo eso. Y eso lo ha dicho claramente en la entrevista. O sea, sí, el presidente no sabe todo, los ministros son sus operadores. Está delegando responsabilidad. Ahora, inclusive en el caso de Toledo, lo que dice es que habría que ver quiénes fueron sus ministros. O sea, él está diciendo que los responsables son, claro, de los ministros para, o sea, abajo. Miren hacia allá, está diciendo. Sí. No, y también ahora, que otra cosa ha dicho Barata ya sobre, le va a preguntar sobre Lograni y Montero, también a García cuando le preguntan sobre la sobrevaloración o las adendas que se dieron en el caso de la Interoceánica en su gobierno, que sumaron 1.900 millones de soles, le preguntan a García, García dice a la periodista del comercio, pregúntale al señor Gania lo que sabe. Él sabe, o sea, digamos, también manda una señal, sí, ahí de que si lo hicieron algunos, ellos deben saber, ¿no? Claro, sí. Ahora, en el caso
quiero quedarme un ratito en lo de García. Ayer yo estuve y les comenté a mis oyentes, a los oyentes hace un ratito, en una reunión con Sergio Moro, el juez que investiga la causa o el caso Lavallato allá. Y le preguntaron varias cosas y yo le hice una pregunta. Yo lo que le dije es, y le quiero preguntar a usted, ¿no? ¿Cuál es el...? Porque ahora las delaciones son como, digamos, la certificación de buena conducta o de mala conducta de los funcionarios. Yo le dije que mi sensación era que estaba pasando como cuando en el Perú se conocieron los Vladivideos. Uh-huh. Entonces, los corruptos que aparecían en los Vladivideos, frito pescadito, porque ya estaban ahí casi flagrante, ¿no es cierto?, uh-huh, recibiendo plata. Pero los corruptos que no aparecían en los videos decían, a ver, que me muestren mi video. Claro. Sí. ¿Dónde está el video donde aparezco? Y se defendían diciendo que si no hay video, no hay responsabilidad. Ajá. Entonces, el argumento ahora es, ¿dónde está la delación que dice, claro, que yo recibí? García, por ejemplo, dice eso. ¿Acaso hay una delación? Uh-huh. Hasta la procuradora Julia Príncipe dice, no hay hasta ahora una delación contra García. Uh-huh. Yo digo, no se puede, le pregunté eso a Moro, y le pregunto a usted, ¿no se puede construir un caso sin una delación? No, por supuesto que sí, por supuesto, uh-huh, que sí. A ver, pongo el caso de García. Ojo, siempre en el mundo de la hipótesis, no, ¿no? Sí, para sí, luego no me vayan a demandar. Sí. Tienes a su viceministro involucrado en caso de corrupción, tienes al comité que incluso reconoce haber recibido montos de coimas, ¿sí? Tienes todo un proceso de contratación irregular a favor de una empresa. Tienes reuniones constantes del mismo presidente de la República con esos empresarios hoy condenados. Ajá. Las tienes, registradas, probadas. Tienes un obsequio valorizado no sé en cuánto, este Cristo de Chorrillos. No 850 mil dólares para este... Entonces, solo con esos datos, y adicionalmente, si no me equivoco, después su gobierno dictó una conferencia de una hora a 100 mil dólares. Exactamente. Pregunto, fiscal, procurador, especializado supuestamente en anticorrupción, ¿no tienes indicios siquiera para sospechar? ¿Sí o no? Sí, entonces, ¿necesitas una delación para abrir una investigación hoy contra esta persona? No, no tienes. No, lo que ocurre es que, claro, en casos de organización criminal, las delaciones, que en el Perú serían las solicitudes de colaboración eficaz, ¿ya?, son muy útiles porque un colaborador eficaz en contexto de organización criminal lo que hace es darte la ruta para que puedas hilar los indicios que tú tienes. Ajá. Entonces el colaborador eficaz es el que te dice, oye, esa cuenta que has hallado está a nombre de Juan Pérez, pero no es Juan Pérez el titular, es el procesado tal, claro, porque este es su testaferro. Y mira, se reunieron en tal fecha y yo fui a hacer el depósito en tal fecha. Corroboras esa noción, claro, y tienes el caso. O sea, te une los vínculos de aislados, ¿ya? Entonces te ilumina, digamos, la ruta. En este caso específico de García, yo creo que hay indicios suficientes, sin duda, para plantear para abrir una investigación. No se hace, no entiendo por qué. Sí, pues. No, yo también estoy, y exactamente el mismo razonamiento que usted ha establecido ahora, desarrolla Sergio Moro ayer. Uh-huh. Y dice que lo primero que él encuentra en el caso no son delaciones, lo primero que encuentra son indicios. Y con los indicios ajusta a determinada, claro, gente y empieza a negociar y logra las confesiones que han sido tan útiles para lo que él después, sí, ha conseguido. Y aquí en el Perú, los grandes indicios, ¿dónde están? Analicen, por favor, las contrataciones. Claro. O sea, hay una serie irregular, y yo las he analizado, yeah, son irregularidades tremendas. Es solo el tema este de la interoceánica, que tiene 22 adendas, o sea, desnaturalizaron completamente el contrato, lo desnaturalizaron, se aprobó todo esto en un tiempo récord, sin sustento técnico, una obra descabellada, y entonces tú ahí encuentras gasoducto, analízalo y vas a encontrar una serie de irregularidades. ¿Eso no son tus indicios? Totalmente. Pero a lo que quiero ir también con la pregunta es a lo siguiente. Pero por eso ahí toma mayor sentido el hecho que Odebrecht buscaba pues al jefe más alto. Uh-huh. Porque el único que le podría dar la garantía, no solo digamos en capacidad de influir, sino en capacidad de coberturarlo en el tiempo, el presidente de la República, que para comenzar tiene 5 años, ese es el único que no puedes sacar. Al viceministro Cuba lo puedes volar en una, al ministro también lo puedes cambiar, pero al presidente no. Entonces, en todos estos casos, y claro, García es el caso que, digamos, está salvando hasta este momento, pues esa tenía que haber sido la cobertura para Odebrecht también, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Entonces, mira, todo lo que estamos conversando, ¿de qué parte? De tener una visión correcta de los hechos. O sea, estamos haciendo el trabajo a la Procuraduría. ¿Y la Procuraduría qué le parece? ¿Está actuando debidamente, no? Yo creo que la Procuraduría
al entrar esta gestión, este gobierno, cometió el gravísimo error de hacer lo que todos los gobiernos han hecho con las procuradurías últimamente, que es reestructurarla. Ya. Yo he escuchado incluso a Julia Príncipe cuestionar mucho las reestructuraciones anteriores. No, ha dicho que ha entrado a la procuraduría. Que todo era un caos. Es un caos. Por eso que dice que Amado Enco lo ha dejado reformando eso. Y mira, es un discurso similar al que tanto Julio Arvizu como quien habla plantearon en su momento. O sea, pero no estoy de acuerdo con lo que Julia Príncipe ha señalado. En el caso nuestro sí era una situación caótica, porque cuando nosotros ingresamos no había absolutamente nada. O sea, la Procuraduría en la época del gobierno aprista fue desmantelada en su conjunto. Julia Príncipe fue parte también de la Procuraduría Anticorrupción en sus inicios, fue designada también descentralizada de Lima. Sí. Pero fue desmantelada totalmente, al punto de nosotros no teníamos información de nada, no sabíamos cuánto había que cobrar, quiénes eran los procesados, cuántos casos activos había, nada. Sí, sí, me acuerdo. Y se inició toda una reestructuración gracias a la cual hoy estas procuradurías pueden saber quiénes son los procesados, cuántos casos activos. Hoy día se habla de 31 mil casos. Eso se sabe gracias a la información que tuvimos que reconstruir. Uh-huh. Y esa labor de reconstrucción y rediseño de la procuraduría, lamentablemente, hoy al parecer ha sido totalmente desmantelada. O sea, la estructura que hicimos de un observatorio de corrupción, una unidad de análisis financiero para las incautaciones, para los embargos, o sea, todo eso al parecer se está desarticulando. ¿Con qué fin? Y se está volviendo a la antigua visión del procurador como un abogado meramente penalista y litigante. Ajá. No sirve, porque el procurador no es un minifiscal. O sea, no es un fiscal chiquitito que está ahí diciendo, no, estoy de acuerdo con el fiscal, sí, yo apoyo al fiscal. Ese no es el procurador. Sí. El procurador es un defensor del Estado que tiene que impulsar denuncias e incluso que en algunos casos tendrá que pelearse con el fiscal o reclamarle al fiscal, como lo hicimos nosotros, y tendrá que buscar un adecuado esclarecimiento de los hechos y una adecuada reparación civil. Eso no lo estamos viendo acá. O sea, aquí en todo este cúmulo de hechos, esta información de irregularidades y demás vinculadas a empresas brasileras, no es que se haya conocido recién en diciembre del año pasado. No, esto ya se conocía antes. O sea, las noticias ya llegaban antes. La Procuraduría, ¿qué hizo en ese entonces? No hizo nada. Y entonces se esperó a que la Fiscalía, por información del extranjero, recién abriera la investigación tardíamente, y es lo que ahora estamos viendo. Entonces yo creo que ahora, en adelante, aún seguimos todavía cojeando a nivel de procuraduría. ¿Por qué? Porque le quitan el caso al procurador anticorrupción, que es el legitimado y es el especializado para ver eso, y se lo designan a otras personas, ¿no? Como ad hoc. O sea, para mí eso es un tremendo contrasentido. Se entendía en la época de Montesinos, donde designaron procuraduría ad hoc para Montesinos, en el caso de José Ugaz. Sí, sí, claro. Era sumamente necesario en aquel entonces. Claro. ¿Por qué? Porque no existía, pues, una especializada. Claro. Necesitabas un equipo de nivel. Ahora se suponía que tenías a una Procuraduría de Anticorrupción especializada. Y fortalecida. Se suponía. Sí. Y le quitas el caso y se le das a un equipo nuevecito, conformado, no sé, por quienes, incluso he visto la entrevista de Útero a la presidenta del consejo, donde le pregunté, ¿cuáles son las cualidades, los casos que ha llevado esta señora, no? Sí, no, no sabe. No sé. Entonces, ¿cómo calificaste? ¿Cómo puedes, efectivamente, no? Yo he visto la misma entrevista también, ¿cómo puede, si yo le pregunto a Cristian Salas, doctor Salas, ¿usted cuando fue, qué caso vio? Uno, dos, tres, nos peleamos en este, conseguimos esto. A la que ha elegido a esa procuradora le preguntan, ¿y cuál es, digamos, un poco el récord, los casos emblemáticos? No se pregúntele a ella. Sí, pues. ¿No es cierto? Ahora, pero el otro tema es el asunto de la interferencia. ¿Qué cosa quiero decir con eso? En esa misma entrevista, justamente, la periodista le pregunta a Julia Príncipe lo siguiente. Le dice, que justamente le dice, Lázaro, tú hiciste una entrevista a Katherine Ampuero, y Katherine Ampuero aquí a mí me dijo que estaban ya pensando solicitarle al fiscal que incorporen a Alan García como investigado. Yeah. Se supone que para tú ya estar pensando pedirle al fiscal es porque tienes, digamos, algunos elementos. Y sobre todo para anunciarlo, Glatzel. Ojo que quien habla ha estado en la Procuraduría y nosotros nunca dábamos un anuncio, incluso de esa naturaleza, así, ¿no? Ajá. Si es que tú te enterabas de que ya habíamos pedido una investigación contra García, porque ya lo habíamos pedido, no es que yo no te decía, estoy pensando, estoy evaluando. Ellos, también dije, hay ellos, que tener cuidado. Ellos, ¿no?, conjugan mucho el verbo pensar con el verbo coadyuvar. Sí, y eso a veces es peligroso, porque, digamos, si se quedan solo pensando y coadyuvando, digamos, no vamos a ir a ningún lado. Pero lo que
quiero ir con esto es, pero digamos, inclusive en eso ella me dice, ya estábamos pensando pedirle al fiscal que incorpore a Alan García. Entonces, cuando eso sale, al día siguiente es portada en buena parte de los periódicos, ¿no? Trago amargo para García, se le viene la noche, claro, la procuradora está por pedir, entonces sale. Sí. Y esa noche, que esos titulares, ese día, que ya sale, en la noche sale Caterina Puero, su adjunta y Julia Príncipe, y ahora Julia Príncipe hablando del caso, claro, cuando ella no tiene nada que ver. Claro, y ahí es donde ella dice, ojo, sobre Alan García, hay que ser sinceros, todavía no hay ninguna delación ni nada por el momento. Sí. Además, ella dando el argumento de que solo la delación te hace responsable. Claro, hay una delación contra el señor Lozano. Claro. Sí, yo creo que ahí cometió un tremendo error. Pero es una interferencia, por ejemplo, puede, es como que en su momento Moisés Tambini era lo que es Julia Príncipe ahora. Imagínese que él coincidió con usted, no, él fue en la época de Lapra, ¿no es cierto? Claro, no. Pero imagínese si él fuera, porque después fueron los ministros, ¿no es cierto? Los presidentes del Consejo. Pero imagínese usted que Cristian Salas o Julio Arbizu saliera a un canal de televisión acompañado del ministro Figalo, digamos, y Figalo hablando del caso de los procuradores. No, en ese entonces eso hubiera generado un choque como lo generó. ¿Te acuerdas todo el tema de la colaboración? De si Martín de la UNDE podía o no ser colaborador eficaz. Claro, ¿qué se generó ahí? Hubo una contradicción clarísima, ¿no? Y un pleito allí. Yo creo que aquí Julia Príncipe se equivocó tremendamente. El afán de protagonismo no es bueno. O sea, hay que dejar a los actores que cumplan su trabajo. Y si en algún momento se anuncia, no, en materia sobre todo de defensa del Estado, no se anuncia buenas intenciones, se anuncian resultados. Exactamente. Se anuncian acciones. Entonces yo tendría, si es que voy a decir el tema de García, mira mi denuncia, ¿no? ¿No? Blatcher, acá está. Mira, acá está. Claro. Acabamos de denunciar es, Alan. Entonces yo creo que hay un afán desesperado también, entiendo por ahí de pronto intereses políticos, no sé, de estar figurando en esto. O sea, Julia Príncipe como presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado es un ente administrativo. Ajá. No es que ella se pueda sentar con los procuradores y le diga, mira, aquí vas a pedir embargo, aquí este colaborador, ese no es su rol, es un administrativo. Es decir, ella lo que escucha del procurador es, oye, necesito personal, oye, necesito computadora. Muy bien, yo gestiono. Sí. Ese es el presidente del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, no es el paladín de la lucha anticorrupción, no, eso es el procurador del caso, el encargado de defender los intereses del Estado. Entonces, esa diferencia hay que tenerla muy en clara, sí. ¿Ya? Entonces, ese afán de protagonismo muchas veces termina perjudicando a la propia institución. No, y a mí me apena mucho en el sentido siguiente, ¿no? Que a Caterina Ampuero, digamos, la termina desautorizando y se somete a esa dinámica. O sea, digamos, el día que a mí, por ejemplo, yo trabajo en una institución, ¿no? Alguien de mi institución me diga, y eso que yo no estoy en el Estado, venga, voy a salir contigo al costado por si tú dices una cosa que yo no quiero que diga. O sea, digamos, no puede ser. Claro. Imagínense a Julia Príncipe cuando quería declarar con la Procuraduría de Lavado de Activos que el ministro vaya a su costado para él, que sea que hable sobre los casos. O el presidente del Consejo de Defensa Jurídica en ese momento, que era una persona, un particular, un funcionario común. Algo importante que quería señalar es que lo que ocurre es que seguimos con el mismo esquema del gobierno anterior. O sea, ese tan cuestionado esquema de trabajo con procuradores se mantiene. O sea, esa famosa autonomía que se le quiere dar a las procuradurías no existe hoy. O sea, seguimos con el mismo esquema. O sea, en el gobierno anterior existía el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, claro, sí. Entonces, ahora se pasará de debatir la injerencia del ministro en temas de las procuradurías a pasar a debatir la injerencia de la presidenta del Consejo de Defensa Jurídica en el tema de las procuradurías. Ahora, yo creo que dejará un poco más la pita una persona que fue puesta por la ministra. Porque tampoco se eligió, sino, digamos, ella a dedo la puso ahí. Una amiga de Moisés Tambini y la otra alumna de Moisés Tambini. Sí, o sea que Moisés Tambini es casi el... De repente esa es la segunda instancia, después de Julia Príncipe. Bueno, es un profesor bastante reconocido en la Universidad de San Martín, ¿no? Y bueno, su nivel de respeto, digamos, desde varios sectores es alto. O sea, es profesor de varias generaciones de abogados, ¿no? Sí, digamos, a mí la verdad que me interesa muy poco lo de Tambini en el sentido de él como persona. Pero claro, el problema con Julia Príncipe ha sido el siguiente. No solo, o sea, si fuera solo figuretismo, uno podría decir administrándolo, uno corrige el asunto. El problema es que ella cobra protagonismo, ¿no es cierto?, con este término de figuretismo, y a renglón seguido casi absuelve a García. Entonces, la duda razonable que uno se hace es,
O sea, ella quiere manejar el caso para favorecer a algunos, porque las dos cosas se dieron al mismo momento, ¿no es cierto? Sí. Yo me meto y absuelvo, y a estos casi los condeno. Y eso de que todavía García no es, pues, una cosa como para decir, ah, ya más adelante de repente lo van a hacer. Ya en ese momento para García, un día después o día después estuvo aquí Omar Quezada, y Omar Quezada dice, la procuradora Julia Príncipe ha dicho que contra García no hay nada. Y tal como hemos conversado, eso tampoco es cierto. O sea, ¿de qué indicios para investigar a García los hay? Ajá. Entonces tampoco eso es cierto. Ahora, ¿Julia Príncipe debería mantenerse ahí o no desde su punto de vista? Mira, yo no le puedo decir qué cosa hacer. Yo tampoco soy el ministro para... No, yo sé, pero opinión, ya... Pero yo te puedo dar una opinión personal. Sí. O sea, ¿qué es lo que incluso he dicho ya públicamente? Yo no toleraría que mi nombre esté manoseado así. Ajá. O sea, yo incluso renuncié por algo más chiquitito, interno, ¿no? O sea, sí, me acuerdo. Es un tema, yo creo que también de personalidad. O sea, personalmente yo he entendido que en la administración pública tú no puedes aferrarte a los cargos. O sea, eso de entornillarse en cargos públicos no es bueno, no es bueno. Y siempre debes de proteger tu nombre, ¿no? Entonces, en este caso, las sospechas, las dudas que hay ahora, que se han destapado ahora en relación a Julia Príncipe, ¿cuáles son? ¿Qué podría, en atención a su amistad con un bando aprista, podría pues terminar beneficiando desde la defensa del Estado? Esa es la duda razonable que aparece. Más allá, más adicionalmente al tema de que se contrató a la nieta del señor Tambini y también la Procuraduría, esa es otra cuestión. Entonces, para yo, si es que yo fuera esa persona cuestionada, yo diría, bueno, no tengo ningún afán de protección acá, yo dejo en mi nombre muy limpio, dejo el cargo, doy un paso al costado, me desempeñaré en otras cosas, punto. Sí. Y dejaste el tema ahí, ¿no? Claro, y de repente cuando elijan a la procuradora, al procurador general, de repente en el Congreso la nombran a ella en otro momento, claro, de repente. Claro, pero si es claro, que tiene esa visión de seguir en la administración pública. No, yo creo que sí, ella... Y eso es lo que le han hecho creer, porque lo que le han dicho a ella cuando ha entrado a ese cargo es, este es tu mientras tanto, hacemos toda la movida legal para que tú seas la primera procuradora anticorrupción. Entonces, pero cuando no tienes ese cargo y no tienes esa función, tú no puedes meterte en lo que hacen tu procurador. No, pues, además, tú lo has elegido, o sea, digamos, ella fue víctima en el gobierno de Humala porque justamente denunció que se estaban entrometiendo en su, y la estaban amordazando. Sí. Cuestionamos mucho. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Salí a apoyar a Julia Príncipe en aquel entonces. Yo también. Y yo me ratifico. Yo la conozco. Yo creo que hizo un trabajo muy bueno y no me estoy retrocediendo en el apoyo que yo di a Julia Príncipe. Claro, pero son momentos diferentes, son cosas distintas, ¿no? Entonces, una pregunta que me hacen acá que tengo que hacer de todas maneras. Granny Montero, hay una declaración de Barata que publica ya hoy día Gideran en sus 13, donde Barata dice, no lo voy a leer porque es largo, pero lo resumo. Mira, nuestros socios sabían que nosotros destinábamos una parte para las cuentas y lo dividíamos proporcionalmente, así que no... Sí. Lo contrario sería totalmente ilógico. Ahora, felizmente, es uno de los puntos favorables que le doy al gobierno, se emitió un último decreto legislativo en el que se establece la prohibición de los consorciados de seguir participando en licitaciones en el Perú, consorciados de personas jurídicas o personas naturales que hayan en el Perú o en el extranjero sido condenados por corrupción. Ajá. Entonces, habiendo sido Odebrecht condenado ya en el extranjero por corrupción, sus consorciados aquí en el Perú no pueden participar más en licitaciones. No pueden. Ojo con eso, ¿ah? ¿Eh? Ahora, pero cuidado, ¿ah? Porque a mí Marisol Pérez estaba sentado ahí, yo le pregunté, Granny Montero, ¿puede contratar con el Estado? Me dijo, sí, bajo... ¿Sabe qué argumento? Me dijo, bajo ese argumento. Porque ese decreto también dice, empresas que hayan sido condenadas o que hayan admitido responsabilidad en hechos de corrupción, que inclusive este sin ser condenadas. En este caso hay. ¿No? Sí. Pero me dijo, Granny Montero no estaba en ninguna de esas dos condiciones, porque ni ha asumido que participó en actos de corrupción ni tiene una condena, por lo tanto puede seguir. Es que ese es el primer artículo. Sí. El primer artículo dice, estas personas no pueden contratar, las personas jurídicas condenadas, sus representantes legales o directivos condenados o que hayan asumido, aceptado vinculación con los delitos. Ah. Pero en renglón seguido dice, y tampoco los consorciados. Ya, de acuerdo. Pero yo le estoy haciendo referencia a lo que me dijo ella. De hecho, lo rebotó en algunos medios eso de que el año de todavía puede seguir contratando. No. Y ojo que la ley es clara. Ojo, o sea, así que cuidado con el Ejecutivo. Esto está claro que Granny Montero no puede contratar. No, a mi criterio legal, analizando el secreto legislativo, no puede contratar y la aplicación de ese decreto es inmediata. Soy Glatzer Tuesta y con la misma independencia de siempre. Ahora nos cambiamos de dial, pero no de camiseta.
Desde el 1 de marzo, no hay derecho. A través de los 105.5 FM. No, 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 no hay derecho. Una producción de IDL Radio.